Alfombra presenta la obra más nominada a los premios Casandra 2012. Confesión de una máscara. Fausto Rojas, premio Casandra al mejor actor 2012, y Luvil González, nominada mejor actriz. Confesión de una máscara. Escrita y dirigida por Radamés Polanco, nominado a mejor director. No te la puedes perder. Desde el 14 de junio, Sala Ravelo, Teatro Nacional. Boletas a la venta en el teatro. 809-687-3191, extensión 241. Confesión de una máscara. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Un programa dedicado al arte nacional en contexto. Artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes a un director, dramaturgo, actor dominicano. Radamés Polanco estará con nosotros hoy compartiendo ideas, pensamientos, ideas de creación y todo eso que ha envuelto, ha caracterizado el teatro contemporáneo dominicano y no solo dominicano, sino del mundo. Así que bienvenido a esta mesa, Radamés. Siempre le preguntamos a alguien, aunque a ti te conoce muchas personas, ¿quién es Radamés Polanco? La persona contesta si quiere y si no, aclara. Eso se lo hacemos a todos los invitados. Así que adelante, Radamés. Sí, pues Radamés Polanco es un campesino de San Francisco de Macorís que desde muy joven vio mucho contar cuentos, oír décimas, cuentos de camino, esos cuentos, esa oralidad tradicional. Me crié en ese ambiente, mi propia madre bregaba esas cosas. Y vi a los mejores actores que yo he visto en mi vida en ese entorno campesino hacer magias, cosas extraordinarias que me elevaban desde los 2 años posiblemente a espacios apetecidos entonces por mí, esos espacios, ese deseo de hacer eso. Pero no sabía que existía ni siquiera el nombre teatro. Yo me enteré a los 8 años, yo estuve haciendo teatro infantil solo con un grupo, con gentes de ahí, con niños, con iniciativas mías, sin saber que eso se llamaba teatro. Me enteré un día por un profesor que llamó a que los que estaban interesados se acercaran. Y una hermana mía que estudiaba teatro, mayor ella, mayor que yo, de la ciudad, hermana de padre, necesitaba a un niño para que actuara en una obra, hiciera un papel en una obra infantil. Y yo me acerqué, ella me lo dijo. Y me tomaron a mí para hacer una obra, que recuerdo todavía el nombre, el título, Salto Atrás. Creo que de Paso es esa obra. Alfonso Paso. Y hice el papel del niño, pero el teatro era adulto. Sí. Pero yo me quedé yendo a la escuela. Iba y me decían, no, ya lo que se está tratando aquí no es para niños. Usted váyase ya, que ya esto terminó por ahora. Pero yo seguía yendo y me quedaba detrás de la puerta escuchando lo que decían ellos. Y un día dije, faltaron actores, como siempre, en la cultura dominicana, el actor. Y el teatro mismo es muy irregular y hay mucha gente que no se toma en serio la cosa. Faltaba gente y yo toqué la puerta y dije, yo me lo sé, que yo me sabía el papel de la gente que había faltado. Exacto. Cuando el profesor abrió la puerta, pero usted está ahí, pero no se le ha dicho que se vaya. Sí. Digo, no, yo vengo, no importa, yo no entro, pero yo escucho. Pero no, es que esto que se está tratando aquí no es para personas de su edad. Pero ¿cómo que usted se lo sabe? Digo, sí, yo me lo sé, eso que usted me dice que faltó, esa persona que faltó, yo me la sé, lo que ella tiene que decir esa persona. Pero es verdad, entonces se alarmaron, sí, digo, pero yo me sé el de los otros también. Yo me sabía toda la estaban haciendo como tres obras, yo me la había aprendido las tres, de estar ahí detrás de la puerta oyendo. Sí. Y entonces luego, pues, cuando el profesor hasta creó un grupo de teatro infantil, a propósito, le dijo a los adultos, ustedes tienen hermanos. ¿Tú recuerdas al profesor? Era Luis Felipe Rodríguez. Oh, pero nuestro amigo que lo vi en Nueva York. Pero él me preguntó por ti. Sí, yo estuve en Nueva York hace una semana. Sí. Y precisamente Luis Felipe, que se ha quedado definitivamente, sí, el encargado
del teatro, del comisionado de cultura. Sí, eso en me Nueva dice, York. Eso me dice. Y él y si, me preguntó incluso, por, digo, y no, pero Radamés está en la universidad, fue director. O sea, yo le dije algo, porque sí. Parece que él hace mucho que no te ve. Porque no viene. Pero cantidad de años. Y él era el profesor oficial de allá de la Escuela de Hace un promedio de 45, 50 años que yo no veo a Luis Felipe Rodríguez. Claro. Y lo menciono siempre. Y cuando hago biografía, menciono el nombre. Yo le dije, y él se alegró muchísimo. Mira, pero él te conoce bastante. Claro, un joven que trabajó conmigo luego, Henry Cornelio, de Nueva York también, yo le di un libro donde hay una obra mía, y cuando Luis Felipe lo vio, le dijo, ese libro es mío, porque ese fue estudiante mío. Y me dice Henry que le quitó el libro. Pues bueno, luego yo entré al teatro adulto también, estuve allí bregando muchísimo, conseguí ir en el 79 a un evento como bailarín, oye bien, porque yo también fui bailarín, a Puerto Rico, a los octavos Juegos Panamericanos. Entonces ahí vi a los teatros del mundo, a muchos teatros del mundo, teatro norteamericano, teatro ecuatoriano, teatro argentino. Ahí conocí yo a Osvaldo Dragún sí. Y conocí también al crítico José Monleón, al crítico español, español más importante. José León. José Monleón. Sí, el creador de la revista Acto Teatral. De la revista Acto Teatral. Lo conocí ahí. A esa sazón, oye bien, en el 79. Y entonces, yo que había ido como bailarín, desde que terminábamos los eventos me fugaba y me iba a los eventos de literatura, de poesía caribeña. Yo recuerdo que presenté y me extrañó enormemente, por primera vez en un evento como ese, y me extrañó a mí mucho, que ese evento, los intelectuales que estaban ahí en Puerto Rico, y no les miento, señores, no se había difundido Pedro Mir para la época. No. Ni se había difundido Manuel del Cabral tampoco. Entonces habían unos mini libros, ustedes se acuerdan, que hacían esos mini libros, que uno se los guardaba en el bolsillo y que lo podía hasta doblar porque venían en forma de folletos. Claro. Y yo leí, comencé a leer, entonces me atreví a levantar la mano en un congreso panamericano de literatura, en varios, yo levantaba la mano y digo... Porque me daba como pena y decía, porque oía que mencionaban a Luis Palemato, a Fulano, a Nicolás Guillén, a Padilla, tal. Y digo, ustedes no conocen, me permiten ustedes, cuando levantaba la mano, leer este poeta dominicano. Seguramente ustedes han oído hablar de Hay un país en el mundo, el poema de Pedro Mir. Y entonces, con mucha gentileza, mucha apertura, me decían, sí, lea algo. Y yo comencé y leí dos estrofas, la primera dos estrofas de Hay un país en el mundo. Pues la gente dijo, no, tiene que seguir leyendo, lee más. Digo, pero yo tengo aquí también un libro de Manuel del Cabral, que es un poeta, que están vivos los dos. Poetas emblemáticos. Digo, poetas emblemáticos de la República Dominicana. Y cuando yo comencé a leer Compadre Mon y Hay un país en el mundo, en ese contexto, aquello fue una locura. Yo ahí conocí el teatro positivo y negativo. Vive el panfleto de México. Y conocí ahí un actor y conocí un bailarín que era cojo, que le faltaba una pierna y era bailarín. Oye, lo que no le impedía ser bailarín. Y actores que le faltaba un ojo y que eran mancos. Y yo digo, pero ¿por qué? Discapacitado. Sí, oye, ¿y por qué en República Dominicana hay tanto, digamos, tanto atraso respecto a entender que el ser humano tiene unas condiciones innatas, que él la tiene independientemente al tipo de cuerpo que haya traído o que tenga por un accidente o por razones naturales, razones biológicas? Y traje eso aquí, y traje esa experiencia de un promedio de 15 días compartiendo con intelectuales y con artistas. Yo me hospedaba en el Hotel Palmar, donde estaba instalado también el Teatro de los Buenos Aires. Y cuando iba a una playa que queda frente a ese, que se parece a Boca Chica un poco, frente a ese hotel, me encontraba con Osvaldo Dragún y ahí lo conocí, comenzamos a hablar y vi las obras de ellos, ya tenían cuatro historias para ser contadas. Sí, ellos las publicaron en la editorial Callejón. Sí, que presentaron en el Teatro Matienzo de Santurce, a donde vi también y conocí al que le llamaban acuarelista de la canción afrantillana, a Luis Carbonell. A Luis Carbonell. Declamador. Entonces me puse a imitarlo cuando vine aquí. Hacer mímesis de todo eso, de Dragún, del Teatro de los Buenos Aires, de la forma de danza que hacía un grupo ecuatoriano buenísimo con un director excepcional que se llama Arturo
Arturo Benetti se llamaba el director de ese, con el cual hice relación. Bueno, pues entonces, ese Radamés, una persona que se interesó luego por los estudios muchísimo, que he hecho mucha práctica teatral desde el origen mismo, con las manos, haciendo la escenografía yo mismo, con las manos, haciendo los espacios yo mismo, en el patio de mi casa o en la esquina, en el lugar que me cedieran los curas, en San Francisco de Macorís primero, y luego acabé incluso haciendo un espacio y yéndome a estudiar. Yo me fui a estudiar a Europa por primera vez en el 88, en el 88. Entré a una escuela privada en el 88. Luego regresé de nuevo al país. Estuve 5 años viviendo aquí. Me fui de nuevo, me fui en el 92 luego. Me fui a Italia en el 92. Y entré a una cátedra de teatro antropológico en la Universidad de Bolonia. A una cátedra doctoral que no terminé. Y porque viajaba. La ISTA. Eso es importante, sí, que él estudió aquí allá con De Marinis, una escuela que creó el destacado hombre de teatro Eugenio Barba. Sí, señor. Y él participó. Aquí hablaban los muchachos de Eugenio Barba. Sí. Yo le decía, pero yo tengo los libros autografiados de Eugenio Barba, que me los regaló. Me llama la atención que menciones que entraste a la cátedra de teatro antropológico, sí, porque aquí en la Facultad de Artes, en nuestra escuela de Historia y Crítica de Arte, hablamos de cine antropológico, teatro antropológico, y la gente dice que esas son cosas de Dalí, invento de Dalí. Sí, porque ¿no? que a mí que me pegan, qué como, cosa. Sí, sí, como a que me pegan, tenido que defender muchas veces. Como que son híbridos, eso, inventos y caprichos conceptuales del doctor Dalí Pérez. Sí, cuando eso es algo que está conceptualizado, practicado, institucionalizado, y son conceptos que se utilizan fuera a de acá. A sabiendas de que Eugenio Barba estuvo aquí, y que nosotros, yo lo conocí, él me regaló los libros. Un hombre muy espléndido, muy humilde, pero un investigador tremendo. Pero no, ellos me lo echacan. No, como que es un invento tuyo y un algo arbitrario. Mira, no, pero ese es el pensamiento. Teatro antropológico. Hay es un concepto, es una teoría. Y una creación, igual y que una cine, investigación. Igual que cine antropológico y un mundo, o cine etnológico. Tanto es, así que cuando a la persona que primero obtuvo una cátedra de teatro antropológico, que fue Jerzy Grotowski, que es la figura quien populariza y da a conocer en Occidente, ese italiano que así se llama Eugenio Barba, a través de un libro que todos conocíamos, Hacia un teatro pobre. Entonces, todavía así, no se sabía que ese laboratorio de trabajo funcionaba en Wroclaw, en Polonia. El mismo concepto de laboratorio. Laboratorio. Es un invento químico. Laboratorio es una denominación teatral. Y que se practica a través de la antropología. Sí. Porque hay laboratorios de antropología. Claro que sí. Al no conocer las ideas. Y asociado a las ideas revolucionarias de la ciencia. Las ideas más revolucionarias de la ciencia. Sí, por supuesto. Que ya Bertolt Brecht había incursionado en ello. Y Grotowski, Barba, fue discípulo de Grotowski, como Meyerhold lo fue de Stanislavski. Exacto. Y Barba, ya aparece efectivamente en ese libro, un artículo de Barba. Cuando Barba me pregunta, recuerdo yo, en Italia, en la villa de Guastavillani, yo lo abordé. Yo soy poco fresco a la hora de abordar personalidades, pero este hombre me salió tan humilde que ya yo no dejé de preguntarle más. Le estuve preguntando durante 2 meses permanentemente cosas a este hombre. Y le pregunto, me dice él a mí, ¿tú has leído mis libros? Y yo le digo, no, yo de usted he oído hablar. Primero me habló Luis Felipe Rodríguez, un profesor mío, siendo yo todavía un muchacho, de usted. Luego yo cuando leo Hacia un teatro pobre de Jerzy Grotowski, me encuentro con un capítulo de usted, como me encontré también ahí con un capítulo en una traducción de Peter Brook, que hace la introducción al libro. Sí, que el libro lo crea, es Barba. Es Barba. Es Barba quien lo crea. Y lo difunde. Sí, para difundir a Grotowski. Exacto. Grotowski había impresionado enormemente, sobre todo en París. En París. Porque Grotowski en Polonia, un teatro fuera de serie, pero bastante marginal, arrinconado, con un teatrito que tenía 13 asientos. 13. Sí. 13 asientos. Y no permitía más que los actores con que él formaba. Y cuando fue a París,
impresionó de tal modo al mundo entero. El Príncipe Constante, esa es una obra, De Calderón. De Calderón, que nadie la conocía. Nadie la conocía. Y hay una versión de un dramaturgo polaco que es la que toma precisamente y realmente revolucionó en el Teatro de Naciones. Sí, señor. Con esa obra, sí. Todo lo que era la teatralidad. Todo lo que era la teatralidad. Los franceses se cuestionaron, sí. Pero no solamente los teatristas, no, no. Los semiólogos, los estudiantes del lenguaje, los antropólogos, todo el mundo tuvo que decir, pero esto es un fenómeno. Sí. Del arte y de la comunicación. Y a partir de ahí, entonces, Grotowski, todo lo que fue. Pero Grotowski era un hombre que tenía un sentimiento tan profundo sobre el tema de la teatralidad y el teatro. Sí. Y sobre las ideas incluso de una especie de religiosidad laica en el arte. Radamés. Y en el teatro. Escúchame, sí, porque hay una idea biográfica tuya que empalma con la de Grotowski. Te voy a decir, en la búsqueda de que Grotowski empezó a hacer teatro, así mismo como tú dices, sí, sí, sí. Yo no sabía que estaba haciendo teatro, pero descubrí en esa gente bruta, campesina, tosca, que ahí estaba el origen del teatro, y eso empalma con el origen en Grecia. Sobre ese y otras cosas, vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Teatro La Veladora presenta a Fausto Rojas, Lubil González y Carolyn Becker en Por los caminos del hambre acontecen palomas. Escrita y dirigida por Radamés Polanco. Luego de su espectacular estreno, regresa del 13 al 16 de abril en Casa de Teatro. Boletas a la venta en el 809-689-3430. No te la puedes perder. Por los caminos del hambre acontecen palomas. Estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Fidel, permíteme, ¿tú sabes por qué te interrumpí en el segmento pasado? Porque hay ideas de creadores y de dramaturgos que empiezan desde la niñez. Eso es falso que estudió en tal escuela. No, eso estaba en ti. Esa labor de rescate, de tú ver ese tipo de cosas, este muchachito inquieto, necio, a todos los que hemos estado en ese tipo nos pasa lo mismo. Pero es un asunto de lo que se llama eso que le dice la escuela contemporánea y algunos críticos de que la genialidad, el genio. Mentira, eso todos son mitos. Lo importante es que tú recoges de la tradición. Dice precisamente Grotowski, alguien que le preguntó, que fue allá a decirle que le dé un consejo para él hacer. Dice, mire, ¿de dónde es usted? Yo soy de la Guinea Ecuatorial. Vaya allá, recoja la costumbre de sus abuelos, ¿no? De los ancestros de ustedes, y empiece a integrar eso a la vida de usted, y usted verá que usted va a ser el gran dramaturgo, el gran actor y el gran director. Eso es lo que él decía, porque la actitud de él era una actitud antropológica, pero en vía negativa. Cierto. O sea, no desde la tradición, sino hasta contra la tradición. Sí, porque y ahí es que está. Porque tenía un gran interés por el presente, por la lectura que el presente hace de esas realidades, la reconstrucción a través del arte, que sin lugar a dudas es una reconstrucción. Es la realidad, pero la realidad reconstruida. Todavía a muchos profesores de este país, ustedes lo saben, igual o mejor que yo, les cuesta entender realmente el sentido del arte y cómo se construye el arte. Todavía creen, intentan llevar dizque la realidad a los escenarios, tal cual es. Sí. Y eso no es arte. La realidad llevada a los escenarios, no. Incluso yo veo definiciones por ahí que dicen que el teatro es la vida misma. Digo, no, usted está confundiendo. El teatro no es la vida misma. El teatro es otra vida que nos inventamos los creadores. Que es mejor que la vida misma. Y que debe ser superior, como decía Diderot, sí, a la vida misma. Que debe convencer más la verdad en el arte. Tiene que convencer más que la verdad verdadera, claro, que la verdad, claro, real. Y de ahí viene la paradoja sobre el actor, claro, del sí, comediante. Efectivamente. Mira, tú sabías que Grotowski pagó desde Polonia y llevó a Polonia una tropa constituida por vudú, por religión vudú. O sea,
Ellos llevaron a un grupo vudú allá para que le enseñe a ellos asuntos de chamanismo, sí, y transgresión. Sí. Eso fue mucho antes de ir a Pontevedra, a Italia, claro, cuando ya estaba el derrumbe marcado. Yo estuve en Pontevedra. Yo estuve en Pontevedra porque además Pontevedra significó un momento de transición en la vida de Grotowski. Sí, el gran Grotowski, que adquirió toda la fama y todo el prestigio del mundo en la gran Europa, se traslada, se aísla prácticamente. Se aisló, sí. Y se va a Pontevedra. Yo estuve en Pontevedra. Uh-huh. Y los discípulos que él tenía no pasaban de 20 años ninguno. Exacto. Oye bien, eran, sí, niños. Sí, sí, sí. Todos delgaditos. Y tenía una granja, era allí. Era una granja. Había una vaca. La granja. Y sembraban lechuga y patatas. Y era regularmente lo que comían. Y ordeñaban la vaca por la mañana. Yo estuve 15 días en ese lugar, durmiendo en el suelo y levantándome, sí, a las, señor, 6 de la mañana con todo aquel frío. Al entrenamiento. Al entrenamiento por la mañana. Hacer una serie de ritualizaciones. Porque efectivamente, Grotowski, la grandeza de Grotowski está en eso, en esa mirada antropológica, en esa mirada del hombre, de las tradiciones del hombre, de las cosas que es verdad en el ser humano, que todavía se conserva como verdad. Porque el mundo, ustedes lo saben más que yo, es una construcción. Pero hay elementos que todavía su construcción está a medias. Y esa construcción a medias, el artista verdadero, el que tiene esa mirada, claro, la atrapa desde la antropología. Esa construcción que está todavía a media, porque todos estamos de alguna manera intervenidos ya por los medios y por la construcción que ha hecho la misma tradición, la misma civilización. Y el poder, sí, mediático. Los poderes mediáticos, los poderes fáticos, como han deformado, sí, incluso, sí, la misma realidad. Y nos están vendiendo una realidad que no necesariamente coincide con nosotros. Yo le digo a mis estudiantes, mire, vayan a verse a ustedes mismos. Digo, pero ¿cómo yo le puedo enseñar a usted historia del teatro, historia de los griegos, si usted no se ha visto a sí mismo? Sí. Usted no sabe quién es usted. Claro. Usted no sabe quién es usted, ni sabe. Yo le pregunto a usted una pregunta elemental de historia de su vida y de su país y de su familia, y usted no se la sabe. Sí. Pero hay gente que estudia en Baní, porque es de Baní, por ejemplo, por decir un caso, o de Samaná, y no han visto nunca un bambulá y son de Samaná. Claro. Y yo digo, ¿usted no conoció? ¿Y cuántos años tiene usted? No, yo tengo 24 años. ¿Y qué usted ha hecho durante ese tiempo? ¿Usted no conoció a Bertilia en Samaná, la que mantuvo y sostuvo el bambulá permanentemente allí? ¿Y usted no ha ido? ¿Usted es de Baní? ¿Y usted no ha ido a la zarandunga? ¿Usted no ha ido a la fiesta de San Juan, a la fiesta del Espíritu Santo? ¿Y usted de la capital? ¿Usted no ha ido nunca a Guerra? ¿Usted no ha ido nunca a Villamella? ¿Usted no ha ido a ninguna parte? ¿Usted no ha visto un gagá nunca? No, yo no he visto un gagá. Digo, pero entonces, ¿y qué yo hago enseñándole a ustedes los griegos? Yo le voy a hablar mejor a ustedes de sociedad y del ser humano en la sociedad que le toca a él. Claro. Para mirar si ustedes se reubican y entienden. Porque miren, lo de los griegos, mire, eso está en ese librito. Tenga, miren. Fótelo, o sea, que saque fotocopia. Porque si yo me pongo a darle ese librito ahí, yo soy un estafador como profesor aquí. Aparte de que los griegos partieron sus propios mitos. Pero, ellos, claro, sí leyeron su, pero, realidad. Claro, y le digo, ellos se inspiraron en sus hechos, en sus fábulas, en sus mitos. Efectivamente, y le digo, mira, si no, tú no quieres, fue un invento de la nada. Si tú quieres, ¿entiendes?, aprender algo, sí, de los, sí, griegos. Claro. Observa, ¿de dónde nacen los mitos? Observa que, lo, claro, que los mitos, sí, esos mitos que luego lo vemos, que lo vemos en Homero primero. Sí, claro. Y que la ciencia la ha demostrado en la oralidad, oralidad. Y que la ciencia ha demostrado que es real, que ese personaje existió. Y que existió la guerra de Troya. Claro. Porque los arqueólogos lo han descubierto. Claro. Arqueológicos que te dan cuenta. Digo, esa gente se inspiró en el mito. Digo, y el, exacto, mito, porque ellos me hablan del pasado. Digo, sí. Pero hay un mito pasado, pero el mito nunca ha dejado de ocurrir. No, el presente. No, claro. Digo, ustedes, se actualiza continuamente. Ustedes tendrían, claro, que ser, lo que ustedes tienen que estudiar es precisamente enterarse de lo que es el mito. Y ya verá como ustedes mismos son creadores de mitos permanentemente, de cultura y en sus comunidades. Y en este país nosotros tenemos unas tradiciones, tenemos unos mitos tan extraordinarios. Yo que decía Odalí sobre Grotowski y la presencia de los chamanes y del vudú. Es que Grotowski es el primer director, posiblemente, que entiende, oigan bien, esto es fundamental, sí, que el teatro está vinculado absolutamente a lo que se llama la cultura. Y a esa cultura de movimiento, exacto, a esa cultura que se mueve, que dice Derrida, que con frecuencia cita el maestro Dalí. La cultura movimiento. La cultura movimiento, a diferencia de esa cultura monumental que le enseñan en las escuelas y en las universidades, no, claro, a los muchachos. Mal leída por críticos como Giovanni Di Pietro, por cierto. Claro, decía, sí, estos autores son Shakespeare, entonces Shakespeare es cultura monumento.
Cervantes, cultura monumento. ¿Y cuáles son las culturas monumento? Pero que él, eso, es que no, eso no representa la cultura movimiento. Precisamente. Claro. Tú no propones el dividir a los autores en esto. Pero además, él está, que se pueden ver en las obras. Además, él está hablando, Pietri. No, creo que no te comprendió. No. Pero él además estaba hablando que había. Yo no estaba en ese momento, sí. Pero de haberlo dicho, yo le digo, usted está hablando desde una cultura libresca primero. Sí. Entonces usted está hablando además desde una concepción elitista de la cultura. Porque si bien esos fueron y son cultura movimiento, ¿por qué esa gente en su momento rompió con los cánones que existían? Claro. Eso es cultura movimiento, eso es parte de la tradición de la cultura movimiento que siempre ha existido. Claro. Eso es clarísimo. Pues Grotowski, fíjate, a partir de ahí, todos los teatros del mundo que se precian de investigadores y todos los teatristas, de indagadores, comenzaron a mirar, pero fíjense, en Colombia se celebra un festival, y yo cuando yo lo digo aquí a la gente se asombra y se asusta. Digo, en los festivales de teatro también hay un festival de brujería. Claro, de chamanismo. De chamanismo. Y les digo, miren, hay un concepto que se ha acuñado, y en toda Europa se usa, que nosotros los que hacemos arte, y teatro particularmente, somos aprendices de brujos. Sí, señora. Se nos dice aprendices de brujos. Pero ese es un tópico. Porque incluso, ya. Porque incluso el hombre de teatro, yo le digo, la creación está asociado a la idea de lo divino. Está asociado a la idea de lo divino. Lo numénico. A lo numénico. Numénico. Sí. Digo, entonces usted no puede concebir la creación. Por eso entonces vamos a tener permanentemente dificultades. Odalis y Fidel señores, el público sí, te le escucha. Claro. Todo ser humano que intente construir desde el conocimiento y aproximarse a lo que puede ser verdad en el sentido marxista, sí, es decir, ese objeto cambiante que es la verdad histórico, que se transforma permanentemente, que es la verdad, que se sitúa en un periodo determinado como tal y es así. Y por eso a los estudiantes, a la gente que estudia en el taller de estética conmigo, yo le digo, vamos a prohibir aquí decir que esto me gusta o que esto no me gusta, que esto es bueno o que esto es malo, porque la estética no puede partir de lo que te gusta o no te gusta. Uh-huh. Tenemos que intentar aproximarnos a cierta objetividad, no obstante a que la obra de arte se crea con todas las subjetividades del mundo. Sí, pero claro, usted como científico, usted como estudiante, usted como universitario, tiene que diferenciarse del ser común en cuanto a su apreciación. Claro. Pero incluso usted tiene que manejar un lenguaje uh-huh. adecuado para hablar apropiadamente de lo que va a hablar. Y que en ese apropiadamente haya un conjunto de ideas que puedan ser menos que subjetivas hasta donde se pueda. Claro. Hasta donde se pueda, porque claro, la subjetividad está presente también en todas partes. Radamés, precisamente yo quería preguntarte lo siguiente, porque es bueno que el amable público televidente conozca que Radamés fue director de la Escuela de Arte Dramático, de Arte Escénico, de Bellas Artes. Esa escuela que es la única que hemos tenido a nivel público y en la cual se ha formado todo el que ha podido beber en las fuentes del teatro o hacer algo. Él fue no solamente profesor, sino director de esta escuela. Yo sé que tú hiciste una propuesta pedagógica a propósito de lo que tú estás diciendo. Y a ese nivel tú hiciste un trabajo. ¿Tú podrías resumirnos en unos puntos fundamentales en qué consistió esa propuesta? Sí, fue muy intensa la labor ahí desde el 2010 que yo tomo la dirección de esa escuela. En un concurso que gané, por cierto, estaba yo en el extranjero y yo hice una propuesta y gané ese concurso porque había varias personas aspirando a ser directores de esa escuela. Yo envié mi propuesta y mi propuesta ganó. Vine a trabajar ahí. Desde el 2010 comencé, inicié. Vi que aquí los estudios teatrales estaban basados fundamentalmente en una especie de supercherías teóricas y de supuestos sabios. Se había entendido muy mal a Stanislavski aquí, que era lo predominante, pero era un supuesto Stanislavski y era, podríamos decir, tal vez en este contexto altamente intelectual, el proto Stanislavski era lo que conocían aquí. No conocían al Stanislavski evolucionado y no lo conocían bien, ni siquiera en sus orígenes, a Stanislavski. Entonces habían difundido eso.
Además, aquí ha predominado y sigue predominando todavía una especie de realismo chato y burdo. Y predomina también en la educación dominicana, la educación en las artes más caótica y más desdichada ha sido el país dominicano en eso, que la educación en sentido general, que todos sabemos, sí, claro, las estadísticas y los datos acerca de la pobre educación dominicana. Con una cultura de oído. Con una cultura de oído, y con una cultura negada. Como dice, por cierto, Dalí Pérez, que yo lo cito en una tesis mía, es una tesis que presenté en España. Una cultura negada, o sea, un dominicano que se niega a sí mismo. Y ahí es donde yo entro, donde yo llego. Llego con uno y me encuentro con unos profesores allí que, si bien una gran parte de ellos, posiblemente la mayoría, tenía buenas intenciones, estaban muy maleados por el medio, por un lado, y por otro lado estaban muy inconformes, muy tristes por el pírrico sueldo que le pagaban a estos profesores. No tenían deseo de estudiar. Aquí no es común que los profesores se preocupen por estudiar. Los profesores aquí se conforman con lo que aprendieron hace 30 años. Porque no hay estímulo tampoco. No hay estímulo, tampoco, no hay ningún estímulo. Bueno, pues allí yo me planteé primero ordenar el tema del rigor profesional en esta institución. O sea, el currículum. El currículum, el cumplimiento. Entonces, sobre el currículum actúo. Tengo que vencer muchos obstáculos desde dentro, desde los mismos profesores, los mismos estudiantes, y vencer también obstáculos de la administración. O sea que tuviste que adecuar tu programa a lo que era una visión reconstructiva y al mismo tiempo para construir un planteamiento que era importante para tu propuesta misma, porque si no, no iba a tener las ideas. Claro, es que... Y tú sabes que aquí se apoya. Mira, Radamés, eso yo quiero, porque ya nos han hecho señas, sí, que nosotros lo tratemos en el próximo segmento. Es innecesario explicarles, pero lo haré rápidamente para que vuelva. Para que duele más explicarles que al desnudar la empresa no era más que lo que siempre sospeché. Son osamentas articuladas, un emplumado abastico de huesos y pellejo, un taco. Si hubiese necesario vestir, es el WhatsApp. El nombre que mejor llamo es el que le he dado desde el principio, la plaga, flaca la paloma. Ante vuestro ciego y mío, he de decirles que ella lo ha disfrutado enormemente. Estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede seguir y ver esta entrevista con Radamés Polanco Tobal, actor, director de teatro, dramaturgo, profesor universitario, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento, su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Hay algo que yo no quiero que se pase, porque quiero que Radamés llegue al núcleo de lo que le preguntamos, a propósito, porque eso empalma con la pedagogía y la propuesta de él. O sea, él entra a dirigir la Escuela de Arte Escénico con una propuesta profesional. La Escuela Nacional de Arte Dramático. La Escuela Nacional. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos. Sí, por supuesto, escénico. Sí. Esa escuela que necesitaba una persona con nuevos aires y nuevos bríos. Entonces, de ahí que nosotros queremos que Radamés nos resuma esa importante y significativa, sobre todo, propuesta, para que los amables televidentes también conozcan que aquí, en la República Dominicana, también hay personas que son capaces
de sostener una propuesta y al mismo tiempo sostener una práctica, en este caso, una práctica escénica. Adelante, Radamel. Efectivamente. Yo vi que el pensum que había en la escuela al llegar allí, yo lo tildé, consideré, ¿quién hizo esta diablura? Dije yo, allí a los que eran los coordinadores generales del tema pedagógico, teatral y demás, no en la escuela, incluso desde el mismo ministerio. Esto es un adefesio pedagógico lo que hay aquí. Está bueno. Entonces esto hay que recomponerlo por necesidad, esto hay que recomponerlo. Aquí hay una serie de asignaturas que no tienen sentido en primer lugar, porque eso lo pueden los estudiantes aprender de otra manera, o quizás ya lo traen incluso aprendido de su casa. Yo pensé que el muchacho debía entrar a la escuela teniendo un segundo año del bachillerato, simplemente, 16 años en adelante, hasta los 25 preferiblemente, porque son las edades en que una persona se le puede transmitir, le puede cambiar, se puede actuar sobre él para que cambie sus actitudes y aprenda. Entonces introduzco otras asignaturas fundamentales, por ejemplo, como el folclore, la música, dos niveles de música, dos niveles de canto en la escuela. Observo la necesidad de que la sociología teatral se implemente allí para que el muchacho tenga conocimiento de su ámbito social. Refuerzo las asignaturas relacionadas con la dramaturgia, con el concepto y los diferentes conceptos y los conceptos contemporáneos de dramaturgia, que no es los mismos conceptos tradicionales de la idea de dramaturgia, incluso de la idea de lectura, como saben ustedes muy bien, y sus condiciones de lingüistas, que son los dos, y semióticos. Digo, pues esto hay que cambiarlo. Me cuesta mucho porque hay mucho enfrentamiento, hay incomprensión desde el interior mismo de la escuela y hay incomprensión entonces de los que dirigían la cuestión también teatral y artística en el Ministerio de Cultura. Yo sigo luchando eso y consigo vencer todos los obstáculos. Entonces implemento un pensum, primero, que cambia. Y lo cambio a través de asambleas. Nosotros tuvimos por lo menos 12 sesiones internas en la Escuela de Arte Dramático, en la ENAD. Y luego tuvimos un promedio de 7 encuentros con la Comisión Técnica de Bellas Artes, defendiendo a capa y espada la necesidad del nuevo pensum de la Escuela de Arte Dramático. Elevé la cantidad de horas de trabajo, que era fundamental. Hice que los profesores, porque habían profesores allí, señores, que no habían hecho ni la Escuela de Arte Dramático. No. Y eran profesores. Profesores. Pues yo debía hacer entonces una titulación interna dentro de esa escuela y organizar también un diplomado para esos profesores. Incluso un diplomado en pedagogía y en pedagogía artística, en pedagogía teatral. Consigo que el grado de la escuela, de un grado medio, medio y mediocre, que había, pase a ser un nivel técnico especializado en teatro profesional, pero ya con 40 asignaturas, no con 22 asignaturas. Cuando yo llegué a la escuela, habían 32 estudiantes inscritos en ella. Cuando yo salgo, hay 800 estudiantes interesados en estudiar en la escuela y de ellos estaba más de la mitad ya inscritos. Porque yo vi que era un lugar también para salvar al muchacho que vive por ahí, por los barrios, que es negrito, que es tal cosa y que lo rechaza. La tradición del teatro dominicano rechaza, porque aquí hay una idea del teatro carita, que yo le llamo, del actor carita. Pero yo consigo, además de eso, generar aquí, óiganme bien, hacer que la Comisión Principal de Cultura del país, el Consejo Nacional de Cultura, aprobara ese estatus de la escuela, aprobar el estatus. Y yo le envié cartas de 10 páginas y de 15 páginas al que era presidente de ese organismo para que se aprobara, aún con los obstáculos que había, esa propuesta pedagógica. Y generé, recuerdo, una vacación en España que la dediqué solamente a eso. Desde mi escuela de España, La Rezada. A generar, el primer simposio iberoamericano de pedagogía teatral aquí en la República Dominicana. Radamés, recuerdo cuando tú fuiste director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAD, sí, de arte escénico.
del periodo, creo que fue entre el 2010 hasta el 2014. 13, 2013, sí. Hacia el 2012, algo así. Sí. Que tú presentaste tu propuesta de reforma curricular, consistente también en extender el periodo de estudios teatrales de 2 años, que era lo que se cursaban, a 3 años. Sí, señor. Más un mes de preparatoria. Pero tú lo conoces, sí, muy bien. Estaban 3 años. Tú lo conoces muy bien. Sí, sí. Sí, había una, sí, eran un 2 años. Sobre unos 3. Sí, sí. Y también todo este concepto de... El concepto tuyo en general, bueno, no podemos especificar cada detalle de esa reforma, pero el concepto tendía a reinventar la escuela. El concepto de que hay que... la Escuela Nacional de Arte Dramático, el teatro, la enseñanza del teatro, es algo que hay que reinventar. Y que el teatro es un oficio, disculpa que te interrumpa. Sí, 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 esta influencia tuya, este reflejo de toda esta influencia intelectual de Grotowski, pero de otros autores, como Darío Fo, como Humberto Eco. Que fueron profesores míos en Italia. Sí, también, que los conociste, sí. En Bolonia, ¿no? En Bolonia. En la Universidad de Bolonia. Ese concepto de que el teatro es algo... fuera de la vida, divorciado de la realidad, sino que es un oficio que se vincula a todo el resto del saber humano. Así es. Eso me parece interesante porque eso entronca con lo que aquí venimos insistiendo, que es la necesidad de los estudios interdisciplinarios. Sí, así es. Básicamente lo tuyo orienta a eso. Cuando tú hablas de antropología teatral, sí, o de teatro antropológico, Salamen Chos, como dicen los franceses, sí, ¿no? Que es lo que estudiaste. Estamos hablando que las disciplinas no es que se fusionan, es que se interrelacionan. Dialogan. Pero sí, la ley. Con las artes y la ciencia y la filosofía. ¿Ah? Y eso aquí todavía no lo aceptamos. No lo aceptamos. Seguimos consumiendo la ciencia en compartimientos estancos. Estancos, así es. Que no tiene que ver uno con otro, que reclama su autonomía. La realidad de la vida y de la existencia. No lo ha entendido todavía. La educación dominicana no ha entendido eso. Pero no se trata de vincular el teatro al saber. Es el teatro que reflejo de la realidad, puro teatro. O la vida. No. Vincular el teatro al saber humano. Al saber humano. Y a la praxis humana. Cuando Grotowski mencionaba a Odalis, que aconsejaba a ese actor o director de Guinea Ecuatorial a anclarse en la cultura de su país, a territorializar, a inspirarse en su cultura, en su identidad, en su realidad... Y sacarle ahí la fuente de su inspiración, de su creación, o cuando lleva a los vudú, a los chamanes, a Europa. O sea, una Grotowski, que es un pensador europeo, un creador europeo, está rompiendo con toda una tradición. Sí, ¿cuál? Sí. El etnocentrismo. Efectivamente. Es una actitud anti-etnocéntrica. Claro. ¿Qué significa el etnocentrismo? La creencia de que mi etnia, mi cultura para el público, uh-huh, es superior a todas las demás, y yo tengo que imponer, ¿no? Hay una superioridad de mi cultura sobre las demás, y yo tengo que imponer. Entonces, Grotowski fue completamente anti-etnocéntrico y anti-eurocéntrico. Rompió con ese paradigma. O sea, el europeo que se abre al otro, a la lectura de otros continentes. Lévi-Strauss era así también. Pero esa actitud no es muy frecuente en la intelectualidad para europea. Para comparar eso que tú estás diciendo, que no es exactamente, ahí lo tomo. No es muy frecuente. Mira, no se sale del tema decir que los indios de la India estaban subyugados por el imperio inglés. Y en un partido de fútbol que estaba prohibido que ellos jugaran los indios le ganan a los ingleses. Y ahí se inicia la idea del indio. Decir, pero si nosotros le ganamos a estos que dicen que son superiores a nosotros en el fútbol, nosotros podemos independizarnos de ellos. Ahí comienza la primera idea. O sea, porque el etnocentro, el etnocentrismo estaba comienza a ser derrotado. Interiorizado. Comienzan los nuevos paradigmas, precisamente. Y Grotowski es un creador de paradigmas y de escuela. Sí, sí. De escuela. El gran maestro Grotowski contemporáneo, que había comenzado praxis, por ejemplo, con Meyerhold, con Antonin Artaud, con Bertolt Brecht, etc. La ópera china. La ópera china. Donde esa relación, efectivamente, porque hay una relación de un sector progresista europeo que va a Oriente y bebe de Oriente, lo que pasó con Einstein, a propósito del cine, que ya había visto los teatros chinos, la ópera china de Pekín, y los teatros japoneses, y la danza balinesa, y entonces introduce esas ideas, ya, entonces precisamente choca con los paradigmas tradicionales de ese etnocentrismo. Sí. Pues en el caso de la Escuela de Arte Dramático, yo pienso en la República Dominicana, que tiene una cultura también, y una identidad que ha sido subyugada y cubierta por un aparato que lo controla todo y que lo marca todo. Y folclorizada. Y que aniquila la aparición de la verdad del ser humano, su verdad más íntima. Yo digo, República Dominicana necesita una escuela de teatro verdadera.